Tate no Yusha es ese isekai que raras veces encuentras, con una historia impredecible por momentos y con un protagonista desarrollándose en cada episodio. Este anime sin problema puede obtener una segunda o hasta tercera temporada, pero hoy no vine a criticarlo, sino a darles unos datos curiosos que quizá desconozcan de este anime. Está de más decirles que hay spoilers, así que comencemos. El anime está basado en la novela ligera, discriminando la novela web y el manga. El anime no le es leal a la novela ligera, esto no es sorpresa, pero lo que sí sorprende es que el manga tampoco le esté. Varios elementos de la novela desaparecieron del manga, ya sea porque estos alargaban la historia o eran considerados irrelevantes. El manga de Tate no Yusha es mensual, por lo tanto, si planean leerlo, deberán esperar mínimo 25 días para que lo traduzcan en inglés y luego en español. El verdadero nombre de Main es Malti Melromark, solo que Main es un nombre de aventurera. Ya que hablamos de Main, debo decirles que su seiyuu en japonés resultó ser Sara Amy Pritcott. Y sí, su seiyuu es japonesa pero con descendencia australiana. En el manga hay un especial que confirma que Naofumi es el único héroe que llegó al reino de Melromark vivo, ya que los otros héroes llegaron a Melromark momentos antes de morir. La serie maldita no es una serie de armas exclusivamente hecha para Naofumi. Los otros héroes también la poseen, solo que ellos la activan con la depresión, y esto pasa luego de haber sido marginados y degradados por las acciones que habían hecho luego de su enfrentamiento con la iglesia de los tres héroes. Tanto en la novela como en el anime, se descubre que Naofumi activó la serie maldita en su primer enfrentamiento con Motoyasu. Desafortunadamente, en el manga esto no fue adaptado. Los lectores en el manga creían que Firo sería de color amarillo en el anime, debido a algunas portadas que la mostraban con ese color, pero en el anime ella es de color blanco y con algunas partes púrpuras. Irónicamente, Naofumi se considera un héroe patético por tener de arma un escudo, pero al final, él resultó ser el héroe más poderoso del reino de Melromark, pues se mantuvo consciente en dos oleadas y pudo hacerle frente a Glass. En las novelas y en el manga, se menciona que el reino de donde proviene Raptalia es lo contrario a Melromark, pues allí los demi-humanos esclavizan a los humanos. Allí, los tres héroes no son muy queridos, pues todos los demi-humanos adoran al héroe del escudo. En el manga se revela que la razón por la cual Raptalia y Firo se hicieron más fuertes en poco tiempo es porque Naofumi tiene una habilidad única que le ayuda a evolucionar a sus compañeros solo si estos son sus esclavos. Naofumi tiene un comportamiento agresivo y enfermizo, pero irónicamente es el héroe más compasivo y racional de los cuatro héroes. Esto lo comprobamos al ver su estima por Raptalia y Firo, al ver su odio por saber que los tres héroes solo provocaban penurias con sus acciones, y que éstas afectaban a terceros. Naofumi con el pasar del tiempo se hizo un buen comerciante, pese a que solo era un otaku. En una ocasión, él vendió a varios bandidos que atrapó con el fin de comprar y liberar a varios conocidos de Raptalia. En el anime, se confirma que Naofumi, Motoyasu, Ren e Itsuki provienen de distintos universos de Japón. En la novela se menciona que la iglesia de los tres héroes enviaba a falsos héroes del escudo a distintos pueblos para saquearlos o destruir todo lo que vean, ensuciando así la reputación de Naofumi. Sin embargo, con la caída de esta iglesia y con la llegada de Raruk, el héroe de la hoz, estos falsos héroes desaparecieron. Tal y como escucharon, Naofumi y los otros héroes no son los únicos en ser invocados,
También hay otros héroes invocados, como lo es el héroe de la hoz, o héroes inesperados, como es en el caso de la futura heroína de la katana. En el manga, específicamente a inicios del arco de los héroes de la fisura, comenzaron a salir anuncios sobre el anime de Tate no Yusha. Crunchyroll estuvo involucrado en la realización de este anime, y sí, Crunchyroll no era tan malo después de todo. Según algunos colegas youtubers, Crunchyroll ayudó en la producción y en el financiamiento del anime, debido a que le veía mucho potencial. De no haberlo hecho, entonces Tate no Yusha seguiría existiendo como novela y manga. Según mis cálculos, el anime va a acabar en la batalla contra la Iglesia de los Tres Héroes y con la esperada venganza de Nofumi contra el rey de Melromark y su hija Main. No era lo que esperábamos, pero considero que estaremos satisfechos. Listo chicos, eso fue todo por hoy. Hay más datos curiosos, pero los dejaré por ahora. Si este video tiene muchas reproducciones, quizá continúe con este formato. O bien, lo dejaré de lado tal y como hice con tusecreto.com. La suerte está echada. Ahora continuemos con las reglas. Likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.